Pues se van acercando ahora ya próximamente las fechas de fiestas de carnavales y ya sabéis que de estas fiestas disfrutan tanto mayores como niños, tanto adultos como personas jóvenes e incluso bebés. Y yo no quiero que se pase esta oportunidad sin hoy recomendaros antes de que empecéis con las compras de carnaval, con las compras de disfraces, con la compra de caretas, de máscaras, de adornos, de pinturas, etcétera, haceros hincapié en la precaución y el cuidado que hay que tener cuando se compran este tipo de artículos, sobre todo cuando van destinados a menores de 14 años o incluso a bebés menores de 3 años. En cuanto a los adultos, por supuesto, hay que tener precaución no solo con el artículo que se compra, yo siempre insisto en el tema de la inflamabilidad, en el tema de las telas con las que están hechas este tipo de disfraces, que suelen ser baratos y suelen estar hechos con telas también baratas y telas de poca calidad. Y son telas que en la mayoría de los casos son muy inflamables y pueden y ocurren, de hecho, muchos accidentes en fiestas de carnavales, en desfiles, etcétera. Y a mí me gustaría, por supuesto, hacer hincapié y recomendar el sumo cuidado que hay que tener con este tipo de productos. Leer los etiquetados. Todos los productos que se venden, concretamente estos más si cabe, tienen que tener un etiquetado. Tienen que tener unas leyendas en castellano, perfectamente legibles y comprensibles para nosotros. Digo esto porque todos sabéis que este tipo de artículos también son susceptibles de importación sin que cumplan las medidas de seguridad de CE. Sin que se cumplan este tipo de normativas que son de obligado cumplimiento y que a veces se pasan por alto. Las medidas de seguridad, los controles, las inspecciones de consumo, los servicios de consumo están muy encima, controlan frecuentemente, hacen inspecciones, pero lógicamente no pueden controlar todos los artículos que llegan a manos del consumidor. Sobre todo porque se venden en tipos de bazares, que a veces son bazares extranjeros, de personas regentadas por dueños extranjeros que traen este artículo importado. Y son artículos que sí que es cierto que son, ya digo, susceptibles de que no cumplan a veces las medidas de seguridad que marca la Unión Europea y que obligan, ya digo, a que tengan un etiquetado en castellano, que sea legible, que tú puedas leer si es un material inflamable, si no está recomendado para menores, si es material inflamable, si es un artículo que cumple con las medidas de seguridad, si obligatoriamente tienen que poner los datos del fabricante, una dirección a la que tú puedes dirigirte si tú tienes algún problema con ese producto, en fin, todo lo que tienen que cumplir los artículos que se venden, todos los artículos de bienes de naturaleza duradera, y más si cabe este tipo de artículos que ya digo que se ponen en manos de niños. Disfraces que van dirigidos a menores de 14 años, incluso a bebés, pinturas que a veces pueden dañar la piel de los niños, máscara, todo hay que, al final, es el padre, los cuidadores los que deciden qué compran, a quién y de qué manera. Y lógicamente hay que extremar precauciones, incluso, porque yo siempre digo esto, incluso se retiran artículos por el envoltorio en el que vienen, porque el propio envoltorio tiene que cumplir unas medidas de seguridad, dado que puede ser manipulado por un niño y que puede provocar asfixia e incluso problemas graves. Ya digo que incluso el envoltorio del producto es susceptible de retirada del artículo si no cumple las medidas de seguridad que tiene que cumplir. Tiene que tener agujerito para que si el niño se mete la cabeza o lo manipula, en fin, que pueden ocurrir miles de cosas, pues que el niño no tenga problemas de ningún tipo de salud, ¿eh? Y, en fin, por supuesto, guardar los tickets, que el ticket de compra es el que da la garantía al producto y el que da la posibilidad de cambiarlo o de reclamar si hay algún problema con el artículo. Y ni qué decir tiene, que siempre lo decimos, que se adquieran productos de este y de otro tipo en establecimientos que están adheridos al sistema arbitral de consumo. Fácilmente reconocible el establecimiento que lo está porque tiene un logotipo de color naranja, suele estar en las puertas de los establecimientos y quiere decir que ese establecimiento, que ese comerciante tiene la voluntad de resolver el conflicto, el problema que surja con el consumidor de manera rápida, segura, gratuita y eficaz, porque el sistema arbitral de consumo es un sistema extrajudicial, rápido y, por supuesto, lo más importante, que se resuelven las reclamaciones de manera gratuita, tanto para el consumidor como para el empresario. Y para el empresario es una garantía y publicidad añadida, dado que adherirse al sistema es totalmente gratuito y no obliga ni implica nada, simplemente que las reclamaciones, los problemas que surjan con el consumidor se resuelven de manera rápida, extrajudicial, gratuita y efectiva, ¿eh? Así que en manos nuestras está
comprar en establecimientos que están adheridos al sistema arbitral de consumo y tener mucha precaución esta vez con los artículos que se adquieran en épocas de carnaval, que ya se va acercando y que, en fin, pueden y podemos y debemos estar alerta siempre en este tipo de artículos que ya digo que se suelen adquirir de manera, en fin, barata, porque buscamos lo barato y a veces lo barato resulta caro al final porque los productos con los que están hechos, incumpliendo las condiciones que marca la Unión Europea, pues puede dar algún que otro problema. Muy buenas noches. Hoy hablamos de formación porque, bueno, pues es una época en la que la actividad permanece, pero también son momentos en los que las empresas piensan en la formación y en formarse, en reciclarse y en ir también adquiriendo conocimientos muy necesarios para la actividad diaria pues prácticamente de todos los sectores. Nosotros nos centramos en este momento en el sector turístico porque comienza ya, en breves días, dará comienzo una nueva edición del curso de inglés turístico para trabajadores y empresarios de empresas, miembros de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra. En esta ocasión, en lugar de como lo teníamos preparado el año anterior, en el que se hicieron dos cursos de poca duración, pues hemos visto más convenientes, junto con el Patronato Provincial de Turismo, que es quien aborda este proyecto, concentrarlo en un único curso más extenso, de forma que entendemos que el aprovechamiento sea mejor. Por lo tanto, el curso comenzará en este mismo mes de febrero y finalizará a mediados del mes de junio. Como de costumbre, tiene dos niveles, un nivel pues más de aprendizaje, más básico, y otro nivel un poco más avanzado, de forma que la conversación fluya y de lo que se trate sea de afianzar los conocimientos y, lógicamente, también de adquirir vocabulario, siempre, como decimos, relacionado con el turismo, con el inglés que se usa, que se puede utilizar los términos y las expresiones que se pueden utilizar en el argot de la profesión relacionada con el turismo. Por tanto, los trabajadores de las empresas turísticas que sean miembros de la Federación Onubense de Empresarios y de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra, pues que sepan que ya tienen abierto el plazo de inscripción que finaliza a final de esta semana, por lo tanto, que no esperen si tienen interés en formar parte del alumnado de este curso. Y bueno, y recordar que ha sido una satisfacción importante por parte de los alumnos que antes han estado recibiendo la formación correspondiente a este curso a lo largo del año 2013, tanto que muchos de ellos pues repiten también experiencia. Por otra parte, también hablamos de la tarjeta de la competencia profesional para el transporte y el curso que se requiere para, bueno, el curso que es conveniente para poder aprobar el examen que se requiere para obtener la tarjeta profesional del transporte. Decir que en breve comenzará este curso en Aracena, ya en varias ocasiones hemos venido comentándolo, que tenemos un número importante de alumnos, pero que todavía queda alguna plaza disponible por si alguien pues quiere también está pensando en esa posibilidad profesional o tiene la necesidad, que sepan que va a empezar, pues, como decimos, en unos días ese curso y que hasta final de semana pues también pueden inscribirse. Decir además que, bueno, pues que el curso terminará en mayo, que es cuando se realiza el examen correspondiente, que tendrá lugar en horario flexible para los profesionales del transporte, con lo cual pues cogeremos buena parte de los fines de semana y también el viernes en horario pues de tarde-noche para que la asistencia de los alumnos sea posible. Y quienes estén interesados pues simplemente tienen que ponerse en contacto con nosotros. Y bueno, pues por último también hablarles de una jornada que tendrá lugar el miércoles 19 de febrero
en horario de tarde en la sede de la Federación Onubense Empresarios en Huelva. Se trata de una jornada sobre el nuevo régimen especial del criterio de caja del impuesto sobre el valor añadido del IVA y novedades en la forma de presentación de las declaraciones fiscales. Hay novedades, como sabemos, en el IVA, tanto en la aplicación como en la declaración, y lo que pretende la FUE una vez más es dar esa formación a los empresarios de forma que tengan la oportunidad de poder realizar la modificación correspondiente en su trabajo habitual, con la garantía de que lo están haciendo de la manera correcta y de la manera necesaria. Por lo tanto, decir que es el día 19 de febrero, en horario de tarde, comenzará a las 5 menos cuarto y finalizará a las 7 de la tarde, con lo cual también es un horario pues más flexible que cuando en otras ocasiones pues las jornadas han sido en horario de mañana, y que quienes tengan interés en inscribirse simplemente pueden ponerse en contacto con nosotros, o pueden realizar también la inscripción a través de la página web de la Federación Onubense de Empresarios, www.foe.es. Y por último, pues simplemente un anuncio, que y es que en esta semana pues el sector turístico de la sierra recibirá la visita del gerente del Patronato Provincial de Turismo y del secretario del Consejo Empresarial de Turismo de la FOE, porque vienen a nuestra sede, aquí a la Avenida Andalucía número 41, a la sede de la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra y de la Asociación de Empresas de Aracena, a presentar el Plan de Promoción Turística de Huelva 2014. ¿Por qué es muy importante? Pues porque, como en otras ocasiones hemos comentado, la Asociación de Empresas Turísticas de la Sierra pues aporta una serie de medidas y de propuestas a este plan, y bueno, pues que hoy, en esta semana y en esta presentación, vamos a conocer cuáles de esas propuestas, cuáles de esas necesidades se cubren dentro de las acciones de este Plan de Promoción Turística de la Provincia de Huelva 2014. Y por nuestra parte es todo, decirles que dentro de unos días volvemos con más información procedente del mundo empresarial. Hasta entonces. Buenas tardes, buenas noches. Queríamos hablarle hoy de un nuevo programa que ha lanzado la Fundación Andalucía Emprende. El programa se llama Andalucía Emprende Coopera. Por darles algunos datos y explicar cómo llegamos a este programa, decirles que desde el año 2008 la Fundación Andalucía Emprende ha venido desarrollando el trabajo específico de apoyo a la cooperación con un programa para mujeres, con la Red de Cooperación de Emprendedoras, que hemos hablado en este espacio a lo largo de estos últimos meses pues bastantes veces. Y bueno, los resultados del programa son bastante buenos, pero nos han animado a dar un paso más e intentar incorporar a los hombres dentro de este proyecto. Hasta ahora, como digo, desde el año 2008... pues han sido prácticamente 3.000 mujeres las que se han inscrito en este programa en toda Andalucía, mujeres que han estado participando de manera muy activa en todas las actividades que hemos ido organizando, teniendo un nexo común, que era un portal de internet, la Red de Cooperación de Emprendedoras, donde tenían no solamente una agenda de actividades muy intensa, sino también una gran variedad de servicios de apoyo, legislación de todo tipo, perfectamente actualizada, manuales, programas de todo tipo, y después un apartado muy interesante, que era el acceso a formación especializada y asesoramiento especializado. Había técnicos especialistas en toda la fundación, repartidos por toda Andalucía, preparados para responder en muy breve plazo de tiempo todas las consultas en cualquier ámbito de actividad, laboral, fiscal, en el ámbito de la producción, marketing, búsqueda de financiación, etcétera, que las mujeres de la Red de Cooperación de Emprendedoras necesitaban en el día a día de su negocio, pues tener una información más detallada de una determinada cuestión. El objetivo de este programa, como decimos, pues ha tenido resultados, creemos que bastante interesantes. Son muchos los acuerdos de colaboración que se han firmado entre empresas de mujeres, muchos de ellos también en la comarca serrana, y bueno, una parte importante de nuestro trabajo ha estado centrada en el ámbito, en el apoyo a la mujer. En el caso, por ejemplo, del año 2013, son casi 15.000 de las casi 15.000 empresas que los distintos CADES andaluces han apoyado, han ayudado a que se crearan nuevas en nuestra comunidad autónoma. Prácticamente el 40% han sido empresas de mujeres, casi 5.000
800 empresas, de esas casi 15.000 empresas que se han creado en Andalucía, han sido específicamente de mujeres. En el caso de la comarca serrana, de las casi 140 empresas que hemos ayudado, los CADES, el crear la empresa, la crea el empresario, por supuesto, pero los CADES estamos ahí ayudando, apoyando, asesorando, dando ese pequeño empujón muchas veces para que, bueno, pues esa persona emprendedora que tiene una idea o una vocación de negocio, pues dé ese pequeño paso y se lance. Y en otras muchas veces, pues el empresario tiene clarísimo cuál es el negocio que quiere montar y nosotros lo que hacemos es asesorarle en la gestión de determinados trámites y apoyarlo. En definitiva, como digo, es la persona empresaria la que monta su negocio, nosotros lo único que hacemos es apoyar ese proceso, ese viaje, ¿no? Pero bueno, en la comarca serrana son casi 140 empresas, como digo, las que se han creado nuevas en este año con el asesoramiento, con el trabajo de apoyo de los CADES, y casi 55 han sido empresas de mujeres, con lo cual es muy importante el trabajo que se está haciendo por parte de las mujeres empresarias en la comarca serrana, y bueno, pues muchas de ellas han estado participando en las actividades de la red de cooperación de emprendedoras. En el caso de la provincia de Huelva, en este año 2013, han sido 25 nuevas inscritas las que han participado en este programa. Como digo, son más de 3.000 empresas, casi 3.300, 3.268 las empresas inscritas en la red de cooperación de emprendedoras. En el caso de la provincia de Huelva, pues son 25 nuevas, en Andalucía 750 nuevas las que se han inscrito en este año 2013 en la red de cooperación emprendedora. Y llegamos en este punto, a final de este año, y donde la Fundación Andalucía Emprende decide pues dar un pequeño giro a ese programa de la red de cooperación y convertirlo no en un programa específico para mujeres, sino intentar que las ventajas, las bondades de la cooperación empresarial pues alcancen a todo tipo de empresario, sea hombre, sea mujer, en nuestra comunidad autónoma. Y nace para ello, pues desde primeros de este año 2014, el programa Andalucía Emprende Coopera. Tenemos una página de internet específica donde se ha fusionado pues también lo que era el antiguo programa Red de Cooperación de Emprendedoras. La página es www.andaluciaemprendecoopera.es, también tienen el enlace desde la misma web de la Fundación Andalucía Emprende, y a partir de ahí pues estamos empezando a hacer la difusión de este programa con una estructura muy similar de la estructura que teníamos en la red de cooperación de emprendedoras. El objetivo que tenemos, a lo largo de este año iremos desarrollando algunas acciones de difusión para que se vaya dando a conocer este programa, el objetivo que tenemos es que tenemos comprobado que la cooperación es un pilar importante en el día a día de las empresas, que aquellas empresas que cooperan, lleguen o no lleguen a acuerdos formales o informales muchas veces con otras empresas, pero tenemos comprobado que aquellas empresas que cooperan y no compiten bueno, logran una serie de sinergias y de resultados que benefician. Ponemos siempre el ejemplo de la forma más fácil de cooperar, que es hacer, por ejemplo, pues descuentos cruzados a clientes de un negocio, se le hace un determinado descuento si vienen derivados de otro negocio, con un vale, con una tarjeta o con alguna indicación de la otra empresa de que son clientes o clientas. De manera que estamos intentando de esa manera fomentar la compra responsable en determinados comercios de nuestras localidades que están asociados de alguna manera. Muchas veces pueden ser comercios, negocios que puedan ser complementarios, y otras veces no tiene por qué serlo. Pero, en definitiva, al final lo que tratamos es que bueno, pues nuestro tejido empresarial sea más robusto, que nuestras empresas se conozcan. Hemos tenido muchas veces acciones de fomento de la red de cooperación de emprendedoras donde las mujeres participantes nos decían que no sabían que en sus localidades pues se estuvieran desarrollando determinadas actividades y estaban haciendo compras de determinados productos que necesitaban para sus negocios fuera de la comarca serrana, cuando resulta que en su localidad o en localidades vecinas pues tenían negocios que vendían esos mismos productos que estaban comprando pues en otras ciudades. Bueno, en el caso recuerdo que era incluso en Barcelona, y había una empresa en un polígono industrial de la misma localidad de Aracena que vendía el mismo producto que se estaba comprando en Barcelona con un nivel de calidad pues muy parecido y a un precio también muy parecido. Con lo cual, no solamente nos podemos ahorrar costes de transporte, sino muchas veces pues ayudar a la empresa de nuestra localidad a que vaya tirando día a día. Ese es el objetivo que tenemos con este programa, con Andalucía Emprende Coopera.
y es un trabajo que vamos a ir haciendo a lo largo de este año 2014 desde los CADES. Vamos a ir difundiendo este programa, animamos desde aquí a que se entre en esta página, andaluciaemprendecoopera.es, que se vea, que se investigue, que se sepan las bondades que tiene la cooperación, y a partir de ahí, pues en estos próximos años intentaremos ir avanzando, ir tratando de alcanzar acuerdos entre empresas, no solamente de mujeres como hasta ahora hemos hecho y con unos resultados bastante interesantes, sino también entre empresas de hombres o entre empresas de mujeres y empresas de hombres. Al final, la intención es quitarle el género a la empresa, que no sea una empresa de hombre o de mujer en este ámbito concreto de la cooperación, y que sean empresas serranas las que cooperen, las que colaboren y las que poco a poco pues permitan fortalecer el tejido empresarial de nuestra comarca, generar más empresas, mejores empresas, más empleo y más empleo de calidad, que al final es el objetivo que tenemos los CADES y el objetivo que tenemos todos los que trabajamos en este ámbito. Nada más por nuestra parte, muchas gracias.